culminar con todo el proceso, recibimos una gran cantidad de fotografías, así que la temática fue también muy variada, abarcando gran cantidad de las áreas que pretendía o que estaban dentro de las bases. Así que bueno, muy contento con los resultados, ya están los resultados publicados, los pueden encontrar en la página. Se dieron primer, segundo y tercer lugar, y luego también, debido a la gran cantidad de trabajos y la calidad que tenían las fotografías y demás, decidimos incluir también 3 menciones. Así que bueno, el proceso ya, gracias a Dios, pudo culminar. Recordamos que el tema era las mujeres trabajadoras hoy. Sí, el tema era las mujeres trabajadoras hoy. Buscaba, ¿no es cierto?, la presentación de fotografías en ámbitos que sean reales, ¿sí?, de mujeres trabajando en diferentes contextos. Y bueno, sí, la verdad es que se recibieron gran cantidad de fotografías. Como te decía, los ámbitos laborales que se eligieron también fueron muy variados, diferentes escenarios, ¿sí?, no solamente en lo que conocemos a veces como ámbitos propiamente del trabajo, sino también en diferentes manifestaciones. También se presentaron fotografías de las mujeres haciendo en marchas, en manifestaciones, en otros contextos que también hacen el quehacer, ¿no es cierto?, de la mujer. Y las ganadoras de los premios y de las menciones, todas mujeres también. Todas mujeres, sí. Eso también fue interesante, porque las que presentaron las fotografías, las fotógrafas, fueron todas mujeres, y las ganadoras también, sí. Por último, Emiliano, ¿hay una fecha ya estimada para la entrega de premios, para la exposición de las fotografías ganadoras? Bien, sí, estamos muy expectantes con eso, porque es el momento de culminación y de cierre también, así que tenemos pensado, estimado, que podría ser a fines de junio, ¿sí? La idea sería que ese día se haga la entrega de los premios y también se pueda hacer la exposición, que sería lo más lindo y lo más hermoso del proceso, también que el público en general pueda apreciar y poder visualizar todas esas fotografías que...